Formador de Formadores era una propuesta para capacitar a todos los dignatarios de las juntas de acción comunal. En ese orden de ideas hay muchos, son chicos y son nuevos y no sabían qué hacer en su cargo, porque algunos de ellos invadían los espacios o le decían a los otros qué hacer, o inclusive hacían el trabajo de los otros porque no sabían qué rol llevaban dentro de la organización. Pues se retrasan todos los proyectos que se van a presentar, se retrasan las gestiones, entonces obviamente a veces se hace más caso de los choques entre los mismos dignatarios que del rol que uno tiene que llevar y de la gestión que debe realizar. Bueno, gracias a presupuestos participativos logramos capacitar a más de 220 personas integrantes de juntas de acción comunal en la localidad de Bosa. En la tesorería, el manejo contable. En cuanto a presidentes, secretarios, fiscales, ¿cuáles son las funciones que ellos deben desarrollar para no invadir las funciones de los demás compañeros? Salieron con una perspectiva muy buena, dispuestos a trabajar fuerte por la comunidad. Yo sí invito de verdad, de corazón, a todas las personas que nunca han participado en presupuestos participativos a que incidan, a que voten por las iniciativas que más les gustan, que más les llaman la atención, para que los recursos se vayan a donde uno quiere y donde a uno le beneficia en la comunidad.